gracias amigos. ¿Cómo está toda la hinchada Cadente presente esta noche? Bienvenidos al Club Atlético de Cadente. Amigos de Progreso Saque, estamos en el 2013, increíblemente. La gente de Hablamos Pez, junto a Sebastián Fernández, que sigue aquí luchando y remándola con el pez, pasando un verano allá en Argentina, mientras acá nos morimos de frío en Estados Unidos. Pero bueno, Sebas, ¿cómo vamos? ¿Cómo te recibió el 2013? Cuéntame. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento de estar de vuelta con usted, el pez. Y nuestros amigos, para todos aquellos que nos preguntaban si estamos peleados, hay que decirles que no, nunca estuvimos peleados, estamos con vagancia, en un estado de vagancia, podrido de 30 años y ganas de comenzar uno nuevo, y acá estamos. Estamos con novedades, con muchas cosas, cambio de estilos de vida también, ¿no, Seba? Cambio de estilo de vida, acabo de bajarme por el torre, el P90X, a partir de mañana me convierto en una verdadera máquina de matar. bueno, compra bastante agua porque te digo que está fuerte el ejercicio, pero está muy bueno. Ya llevo 3 días yo, así que te llevo 3 días adelantado de los 90. Escuchame, metiste los primeros 3 días. Sí. Bueno, después te iré comentando, no nos vayamos por la rama. ¿Qué me cuentan todo este tiempo que no hablamos? ¿Cómo viene su boca en la Liga Master? Vi que hubo una incorporación. Sí, he estado trabajando más en lo físico que en otra cosa, pero volví ayer a pegarme unos 4 partidos y yo antes, cuando había dejado de jugar la Liga Master, había hecho un par de incorporaciones. Una de ellas, la viste ayer en el tweet, que era Matías de Federico, así que vamos a ver, ya convirtió un gol en la Copa Argentina, veamos qué nos da durante el torneo. Bueno, muy bien. ¿Cómo va usted? ¿Cómo ha jugado? ¿Sigue el Chelsea? ¿Sigue el Tottenham? ¿Cómo viene la cosa? Anoche estuve jugando con unos amigos online. Si no conozco a la persona que enfrento, no juego, por lo cual no juego torneos, no juego, abandoné mi Liga Master online, abandoné mi Liga Master offline, lo único que hago es conectarme cuando llegue un amigo online que me manda algún mensaje, me conecto y por supuesto le gano. Y por supuesto le gano. Claro, pero online no juego más, estoy podrido, me cansó este juego y los Tigers me cansaron. Sí, vi que pusiste también en Infobae otra información de cómo denunciarlos. Está muy bueno eso. Sí. No, para renegar ya tengo con mi novia, así que cuando me quiero distraer, tengo la play y juego un partido con algún amigo. sí, es verdad. Pero qué bueno. Mira, novedades, hay muchas que las vamos a ir entregando cada podcast. Ya lo hablaremos en privado, hay cositas que estamos haciendo para lo que se viene en este 2013 con el título de PES 2014, así que esperamos novedades, sabemos que comenzó ya el rum de que se viene el PlayStation 4, así que bueno, pero mientras tanto tuve la oportunidad de hablar con Fierita, que estaba visitando los Estados Unidos, visitando Las Vegas, no pude ir a Las Vegas, pero tuve la oportunidad de llamar al hotel y hablar más tranquilo, ya que esto del Skype no a veces se corta mucho, entonces lo tratamos de hacer por vía telefónica y lo logramos. Se escucha un sonido de fondo, pero igual se escucha muy bien la comunicación, la charla que tuvimos, una charla entre amigos, así que yo creo que ustedes van a poder disfrutar de esos 20, 25 minutos que hablamos de los juegos de fútbol y bueno, de lo que se viene del PES y qué esperamos del fútbol argentino y cosas, ya van a escuchar la charla. Confiadita que en varias declaraciones dijo que no lo juega contra seres humanos, solo juega contra la máquina, porque a los seres humanos le gana.
Sí, ya, eso lo va a aclarar también en la nota, así que tranquilo, va a hablar de eso, va a hablar de los juegos, va a hablar, pero la charla está muy buena, de verdad, todo relajado, nosotros dos así nomás hablando como amigos y hablando para la gente que de PES nos une, que está, me imagino que muchos de ustedes están interesados de saber qué piensa el genio de la tecnología argentina, ¿va? Exacto. El amigo de la casa. El amigo de la casa, sí, el hombre que nos da siempre una mano en su programa o en el Twitter, siempre repitiendo lo del parche, el Option Fab argentino. El Así amigo de la casa que cuando queremos contémosle a quienes nos están escuchando que más allá de no haber una fecha exacta, si hay una fecha aproximada de su visita a la Argentina. parece que el 2013 es el año, ¿eh? Ya pasamos algunas veces, intentamos ir, pero parece que este año sí se nos va a dar. Así que esperemos. Un grito de guerra de fierita al grito de asado. Robin, te pido que se venga a Argentina, se va a tener que venir con ropa holgada, porque acá la va a rellenar bastante. Asado y play, me dijeron. Acá hay asado y play. Así que vamos a Asado, ver. play, bombonera, y bueno, y demás condimentos. Estará bueno, estará bueno, estará bueno. Pero bueno, Sebas, sí, diga, contemos a la gente que también tenemos novedades en la página de Hablamos PES, que poco a poco vamos a volver a poner nueva información. Seguimos también con la página de Infobae. Y bueno, estamos trabajando para eso, ¿no? Un pequeño adelanto este como para decir, no nos demos muertos, estamos acá. La semana que viene venimos con un podcast oficial. Correcto, correcto. Tenemos el Bueno, podcast nosotros, sí. está bien. ¿En qué fecha es la próxima E3? El E3 en junio. Tengo ahí, creo que comienza el junio 11. ¿En Los Junio 11, Ángeles? en Los Ángeles, correcto. Está bien. Así que, ¿va a venir o no? No. No vaya a ser cosa de que reciba mi visita, ojo. ¿Cómo, cómo? No vaya a ser cosa de que reciba mi visita. Te meto un México, Ciudad de México, Los Ángeles y puedo llegar. Y viste, puede ser, ¿no? Ya fui una vez. Puede ser que estemos los dos ahí en el E3 haciendo los podcasts desde el mismo E3, ¿eh? Es difícil. Tengo que reconocer que es difícil, pero no imposible. Vamos a ver. Pero bueno, ya trabajaremos para ese momento y por supuesto invitaremos a la gente de Hablamos PES que mande cualquier pregunta que tenga, porque seguro al estar en el E3 vamos a poder hablar con el equipo de PES y hacer llegar las preguntas que tengan y por qué no estaremos tuiteando todas las novedades. Pero bueno, eso se verá hasta junio. Por ahora estamos con los proyectos de aquí hasta ese mes. Además, esperamos que la visita a la Argentina sea antes de junio. Así que No, seguro. tendremos muchas novedades antes de eso. Está bien, bueno. Entonces, no les robemos más tiempo a nuestros amigos. Les recordamos nuestro Twitter oficial, Hablamos PES. Ahí encuentran nuestros Twitter, a los que quieran seguir. Nos dejamos con la charla con el amigo Firita. Sí, la charla desde mi casa acá, es una llamada al hotel, hablamos tranquilos, hablamos de todo, hablamos de PES. Un abrazo, muchachos, nos Un despedimos. abrazo. Chao. Muy buenas noches, amigos. Momento de un podcast muy especial, amigos de Hablamos PES. Estamos acá con el señor Fierita Catalano, Guillermo Catalano, que está en Las Vegas. Fierita, que comenzó siendo un mago, que después hacía notas para programas de televisión, entrevistó a personajes como Britney Spears, como a Sylvester Stallone. Bueno, Fierita, si van a la página de Fierita.com, se enteran de todo. Pero bueno, ahora es un nerd de la tecnología, sabe todo de la tecnología, está en todos los lados, en todas las ferias, en todo. Sabe de todo, lo conocí gracias a que él es uno de los amantes del Pro Evolution.
Una vez me contactó por lo del Option Faro, el parche argentino, ya hace como 3, 4 años. Y desde ahí, pues, estamos siempre en contacto gracias a la tecnología esta de los juegos de video. Pero bueno, no largo más. Un gran amigo, una gran persona, aparte de que tiene millones de seguidores en Twitter, la verdad que no deja de ser una gran persona. Fierita, ¿cómo estás? ¿Cómo te has pasado? Tanto tiempo, no te veo desde el E3 de Los Ángeles. ¿Cómo sigue? ¿Cómo anda el querido Robby? ¿Cómo te quiere en Buenos Aires? Pero sí, hay alguna queja que dice que me hiciste muy rápido. Dice que en Banfield a veces entro y hay alguna queja, pero ¿cómo te quiere la gente? No, tenés que venir a Buenos Aires a comerte un buen asado. Sí, sería bueno. Sí. Me llegaron bastantes tweets que no sé si los viste, pero me mandaban fotos. Me dice: este tipo me hizo un gol. ¿Quién es este? Sí. Hay un poco de crítica, pero bueno, fue una broma, un detalle que vos tuviste. Estuvo bueno. Lo podemos sacar, ya, pero estuvo divertido. Yo juego ser una leyenda conmigo. Pero estoy en Almirante Brown, me tienen ahí medio tirado, juego todo, no estoy encontrando a mi mejor nivel. está bueno. Pero ¿cómo vas? Estás en Las Vegas, ¿no? Ahora estoy en Las Vegas, en el CES, en el Consumer Electronic Show, esta exposición, feria, que junta toda la tecnología que vamos a ver en los próximos años por delante, con algunas cosas realmente interesantes, y bueno, como siempre, este tipo de eventos siempre es lo que, la mitad es lo que presentan las empresas, la otra mitad es lo que la prensa imagina que van a presentar las empresas. Entonces, bueno, siempre hay ahí medio como un tire y afloje, ¿verdad? Sí. Pero bueno, igual vienes al E3, ¿no? Yo calculo que sí. Sí, yo calculo que sí. Vamos a ver. Pero sí, estoy indicado así, pero conectados de nuevo este año. Así que lo más probable es que en E3 nos crucemos nuevamente. Veremos si hay finalmente lanzamiento de consola. No sé qué opinas vos. Sí, espero que sí. Los rumores nos llevan a que... Hasta que me acaba de llegar un rumor últimamente que la presentan antes del E3, pero bueno, porque se le quieren adelantar a Microsoft, así que es el último rumor que tengo. Pero veremos, ¿no? Me suena un poco raro, ¿eh? Sí, pero tú sabes, son rumores, no se saben, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede con eso, sí, y cómo sigue la historia. Veremos qué pasa con los próximos juegos, ¿no? Pero bueno, Fierita, cuéntale a la gente, que tú eres como nosotros, que juegas al PES, que jugaste al FIFA, que probaste los dos, que vienes de esto desde hace tiempo jugando, ¿no? Como nosotros no es tan así porque, digamos, mi nivel de juego, vos jugaste conmigo, hice una excepción, pero sabes que no juego con humanos porque me aburro, es muy fácil, ¿no? Entonces, yo de vez en cuando me pasa, encuentro algo que digo, bueno, este tipo es un experto, va a jugar sin cámara, sin nada, para que quede claro que, porque tampoco me gusta, viste, cargar un amigo, pero sí, juego bastante, me divierte mucho jugar, es sinónimo de asado, para nosotros en Buenos Aires, en Argentina en general, está muy unido el hecho del juego con una cosa social. Yo me río a veces cuando leo en revistas, en diarios, que dicen, no, pues la gente juega y entonces no se junta más, y nosotros de repente, yo tengo un grupo de amigos que nos juntamos con la excusa de jugar, pero ya finalmente no, nunca sabes si es que te juntás para jugar o si jugás para juntarte. Sí. Está bueno eso. Pero vos, ¿desde cuándo te acuerdas que juegas a los juegos de fútbol? Uf, yo tenía la PlayStation 1. Bueno, en realidad mi primer juego, el otro día estaba tuiteando eso. El primer juego que yo recuerdo haber jugado mucho, era el Emilio Butragueño Fútbol, o Emilio Butragueño Soccer, que lo jugaba en una computadora llamada CZ Spectrum, que era de 48K de RAM tenía, para hacer las cuentas, ¿no? Y ese era un juego que era un clon del Tecmo World Cup, que es este que se ve de arriba. Vos sos joven, no sé si lo llegaste a jugar, ¿sabés de qué estoy hablando? Sí, claro que lo vi. Y bueno, entonces jugaba ese, después jugaba México 86, que tenía el lindo nombre, pero el juego era malo, y jugábamos mucho uno antes todavía que el butragueño, que se llamaba Match Day, que era una compañía llamada Ocean. Y era una cosa increíble, después salió el Match Day 2.
Ja. Ese sí no he escuchado, ese sí nunca lo escuché. Match Day de Ocean. Fíjate que en YouTube segurísimo debe haber algún video de sí, eso. Sí, tengo que era una cosa increíble, chabón. Nos pasábamos las horas con mi primo hermano, nos pasábamos, qué sé yo, 6 horas, 7 horas, sin salir de frente a la computadora jugando eso. Sí, era muy, muy fuerte, la verdad. Muy fuerte. Pero de consola, ¿cuál te acuerdas? Bueno, mi primer consola fue la PCX. Y ahí jugaba Striker. Ah, sí, Striker. Striker, y como se me confunde ahora con el otro, con el Virtual, era el Virtual Striker, era de los arcades. Correcto. Striker se llamaba, este es el que después se transforma en Winning Eleven, ¿verdad? Sí. Sí, Winning Eleven. Y de ahí, bueno, en Buenos Aires, de hecho, como eran todas copias, en la tapa venían los personajes de los supercampeones, ¿sabes? Y cualquier cosa. Los supercampeones. Bueno, en la forma que corrían los Virtual Strikers, parecían los supercampeones, ¿no? Cuando se le veía de costado que corrían, ¿no? Se le veía. Sí, tal cual. Pero qué jugazo que era el Striker. Nos hemos pasado también altas horas jugando al Striker. Sí, no, y... no. Ahora, nosotros somos parciales, porque compartimos el gusto por Pro Evolution, pero siendo lo más imparcial que uno puede, me parece que si comparamos el 13 con el 12, escucharon bastante a los jugadores, no sé qué opinas vos. ¿Cómo? Que Konami me parece que escuchó bastante a los jugadores. Sí. Y el 13 mejoró bastante respecto de las cosas que la gente criticaba en el 12. Sí, me pareció totalmente, aunque se ve casi similar en lo que a lo visual, ¿no? Se siente muy distinto. Me parece mucho mejor el 13. La pregunta, digo, vos que jugás tanto y que sos tan experto, no sé qué tanto se puede cambiar. ¿Vos crees que puede haber un cambio revolucionario visual? Bueno, ese es el propósito del siguiente, el juego. Los dos juegos, tanto FIFA como el PES, van a cambiar lo visual, el motor visual, en esta versión 14. Así que vamos a ver. ¿Pero vos crees eso? ¿Cuántas veces escuchamos ya eso? Que van a cambiar, Bueno, eso de que escuchamos lo escuchamos. Pero esta vez tengo confirmación de los dos lados que sí lo van a hacer. Ahora, no sé qué tanto, sí, como vos vas a decir, qué tanto podremos esperar, no sé. No sé. Pero bueno, hay juegos como los bueno, EA hace unos juegos fantásticos de lo que es hockey y esas cosas, ¿no? El básquet. Pero bueno, veremos. Igual no le doy tanta diferencia, ¿no? Me parece que es muy distinto igual lo una cosa que otra. Sí, pero tengo tratando de ver los juegos visualmente. Igual, yo no sé, la gente se queja mucho igual, pero yo al jugar casi no me estoy fijando a cada rato. Tal vez en la repetición tú le quieres ver el talle a la cara, pero al rato que llevas la pelota, no, ¿me entiendes? Sí, eso es cierto. Me preocupa más cuando tengo la pelota que mi jugador se mueva como el jugador de la vida real. Bueno, eso lo han hecho muy bien. Sí, eso es cierto. Bueno, a mí me gusta más que se muevan como Messi que se muevan como los jugadores de Banfield, ¿no? Pero con respeto que merecen los jugadores de Banfield. Y bueno, ¿Banfield sube o no sube esta vez? Parece que sí, vamos bien. Bueno, el otro día me voy a contar una cosa linda. Estuve jugando ahí, charlando y estuvimos compartiendo. Hice la promesa que si Banfield ganaba 3 partidos, llevaba un regalo y los jugadores me empezaron a desafiar a ver si era un regalo electrónico, qué sé yo, y finalmente llevé una PlayStation para los juveniles de la pensión. Así que estuvimos ahí, ahora tienen juego electrónico los muchachos de la pensión, que son los que finalmente después se convierten en cracks de más grande, ¿no? Claro. No, está bueno eso. Está bueno. Así que... Deberíamos ponerlo en el juego, ¿no? Sí, le podés gritar ahora, le podés gritar, toca X. Y bueno, y una vez estuve dirigiendo a unos chiquitos acá de acá en Estados Unidos, ayudo a veces en escuelitas así de fútbol, porque acá hay mucho americano, entonces no saben mucho de lo que es el fútbol todavía. Entonces yo estuve dirigiendo ahí, la gente, los chiquitos acá de esa edad de 7, 8 años, lo único que saben del fútbol soccer es jugar por el PlayStation.
Entonces, claro, vos le dices, para aplastar el círculo, y te entienden más que decir que le digas algo. Claro, decirle, no, me muero, aplasta el cuadrado X, y dice, ah, regate, no, regate. Claro, y justamente como en Estados Unidos no saben tanto de fútbol, buscan gente que sea de países que haya salido campeón del mundo, como el caso de Ecuador, ¿no? Claro, claro, perfecto. Ah, no, perdón, perdóname que me confundí. No podía faltar la cargada, ¿no? Está bien, no pasa nada. No, 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 me hablaste como si fuera, que si no, porque nosotros los italianos, ¿viste? No sé, no, pero acá, acá te preguntan, ¿eres de Sudamérica? Sí, ah, tú sabes jugar fútbol. O sea, acá, claro, es mucho más, no es, es menos generalizado, ¿me entiendes? Es más... En la patria grande, para eso corre la patria grande. Sí, 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 así que... Todo bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ya hablamos de... De Banfield, ¿cómo? Pero vos, ¿cómo ves el fútbol en Argentina? ¿Tú crees que ha mejorado, se ha empeorado? Porque ahora, acá desde lejos, me parece que inmigra mucho el jugador, ¿no? Y las figuras no duran, pero eso tiene que ver con el contexto internacional. Y creo yo que tiene que ver con que, no solo con el contexto del mercado del fútbol argentino, sino que otros mercados, como Brasil y México, crecieron mucho en plata. Entonces ya los jugadores no es que solo se te van a Europa, jugadores que no tienen lugar en Europa se te van a Brasil, se te van a México, la Liga Brasil está creciendo, que es un infierno en jugadores. Cuando yo era chico no, era prácticamente una locura que un jugador argentino se vaya a Brasil, pero ahora es como recontra usual, ¿viste? Sí. Así que me parece que tiene que ver un poco con eso. Cualquiera que sale, por decirte algo, Centurión, que salió ahora en Brasil, surgió y ya están hablando, juega 5 partidos, también dónde van a vender. Sí. Eso es medio como inevitable, entonces eso es como otro desafío más. Pero bueno, qué sé yo, el fútbol argentino a mí me gusta, también ahí no puedo ser muy imparcial. Yo miro los partidos de Banfield, muchos partidos de otras ligas donde Banfield no juega, llámese Primera División, desgraciadamente, lo voy a decir claro, no le doy mucha bola. O sea, veo cuando juega algún partido, si lo engancho, pero no es que sigo la primera, si Banfield no está en primera, ya ni no lo miro la primera. ¿Se te hace mejor la Segunda División o no? ¿Se te hace más difícil, más...? No. En Segunda División lo que hay es que los partidos son más de ida y vuelta. Ya. Los partidos son más peleados, más de ida y vuelta. Son a veces son lindos partidos. Pasa que varía mucho de un equipo a otro. Hay algunos equipos que juegan bien, que son los menos, y otros que te corren y te pegan y te pegan y te corren, ¿viste? Claro. ¿Se siente mucho la localía en la B o no? Sí, total. ¿Mucho más que total, en primera? Total. No, bueno, lo que sé es que tenés muchos viajes, ¿no? Tenés mucho equipo de interior, que jugás, tenés que viajar muchos kilómetros. Es muy desgastante, la verdad que es un torneo muy desgastante. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que están ahí peleando. Me acuerdo que estuvieron como que 5 partidos, la última racha estuvieron como 5 partidos invictos, ¿no? Y esa es la racha que me costó una PlayStation. esa racha me costó la PlayStation 3, chabón. Pero sí, hoy Banfield está en zona de ascenso. El último partido lo perdió. Sí. Pero hoy está en zona de ascenso. Ah, está bueno. Pero falta toda la vuelta, ¿no? Toda la vuelta. Sí, falta, sí. No, no se va a Chávez, ¿no? Sí. Se queda Chávez, ¿no? No se va a otro equipo. Sí. Hoy leí desde acá, mismo acá de La Vega, leí hoy que hablaban que podría haber una cosa de Independiente. Espero que no se vaya, porque la verdad que está jugando muy bien Chávez. Sí. Espero que no se vaya. Pero, no sé, hablaban, viste, de Banfield quiere Zapata, que Zapata está Independiente y no está tenido en cuenta. Entonces alguien le preguntó por un proyecto. No sé, la verdad es, hay que pensarlo seriamente. Yo no me desharía de Chávez. Y no, pues ustedes sacan, mandan a los delanteros a primera y son goleadores, ¿no? Y son goleadores campeones, sí. Bueno, sí, es un buen negocio que se va a hacer con los Chucky. Pero eso también es increíble. Cuando yo era chico no entendía que un hincha te diga, bueno, por suerte hicimos buen negocio. A los hinchas no le importaba, qué negocio, quiero ser campeón. Sí, las cosas van cambiando, las cosas van cambiando. Es curioso, la verdad que es curioso porque, digo, hablamos todos hoy de pases como si fuéramos fútbol manager, ¿viste? No, un lío, lo del mercado de pases es un lío, y que viene Riquelme, no viene Riquelme, y después Riquelme no hace algún alboroto y no viene a ningún lado, ¿eh? No, eso fue increíble, la verdad que eso fue increíble.
Pero bueno, ya a ver qué pasa esta temporada. Ustedes los boquenses, un tema tuyo ese. Te iba a plantear algo, porque la gente nos escucha y la gente pues nos conoce. Ah, bueno, a vos te conoce por varias cosas, a mí me conoce por lo del fútbol argentino en el PES. Digamos, yo tengo una preocupación en esto de que Konami sigue intentando conseguir la licencia del fútbol argentino. Sí, señor. Ustedes son un mercado muy bravo. De complacer. Aparte de que digamos que lo logren, ustedes son muy bravos en complacer, porque ustedes cada detalle no se quedan callados, ¿me entiendes? Sí, eso es cierto. Yo lo que creo es que hay un problema generacional. Y los que toman esas decisiones son gente demasiado mayor, que me parece que es una pavada, no me parece que ni siquiera ven que ahí se puede generar dinero, mercado, instalar. Viste, me parece que no es un tema menor ese, que vos no sabés cómo termina, no sabés si un día no vas a hacer una gira porque tu equipo, la gente lo empezó a conocer, ya te lo conocía y lo conoce en el juego. Claro. Sí, pero bueno, es difícil explicar eso a un tipo de 70 años por ahí. Sí, tal vez por ese lado van los problemas, porque de verdad que me parece que el juego llegas a conocer, mira, en este lado del mundo que uno no juega mucho con equipos europeos, pero te topas en, digamos, una liga máster o algo con un jugador juvenil y lo comienzas a seguir al tipo y después lo ves en la televisión. O sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero quién sabe que algún tipo, digamos, vos jugando algún tipo en un equipo de lo juega tanta gente, juega el juego, a los juegos de videojuegos, que te topan jugadores, sí, jugadores profesionales. Te puedes topar con algún presidente de un club en Arabia que esté jugando y diga, y este tipo juega bien, hagámosle un Google. Sí, no, nunca sabes. Las vueltas nunca se saben, la verdad, las vueltas de vida nunca se saben. Pero me parece que es una cosa interesante, pero insisto, no lo ven. Y como no lo ven, viste, es una cosa que no va a ser tan sencillo que alguien algún día diga, che, para, vamos por este lado. A menos que, como pasa, por ejemplo, en mi club, empiecen a tener dirigentes jóvenes, que puede pasar también. Yo, hoy en Banfield, el presidente de Banfield, vos le hablas de PlayStation y sabe de qué estás hablando, y entiende de marketing, y entiende del negocio, y entiende lo importante de que es tener presencia. Entonces, bueno, en la medida que eso, de que ese tipo de dirigentes llegue a la AFA, yo creo que las cosas pueden cambiar. Ah, sería muy bueno. Sí, bueno, al fin y al cabo, en algún momento todos los viejos van a tener que salir de los clubes y van a entrar gente nueva, ¿no? Sangre nueva. Esperemos que sí, que llegue. Más temprano que tarde eso va a suceder. Sí, ahora el mercado en sí, la gente que juega, solo el usuario igual es bravo, te digo, porque digamos que la licencia está. Digamos que sale, el juego siempre sale en tipo septiembre, cuando se está terminando el torneo, ¿me entiendes? Ahora sale el juego, le queda al usuario, le queda un mes y 2 meses, digamos, del torneo que se está jugando con esos jugadores, con esos uniformes, con todo. Llega diciembre y usualmente, hablando de este juego de Konami que no actualiza seguido como lo hace el otro, vas a llegar a jugar a marzo y siguen los mismos jugadores y lo mismo. Sí, ahí van a protestar. Y ahí vas a decir, ¿y ahora? Y tú sabes, como tienes la licencia, no puedes cambiar como lo hacemos nosotros. El uniforme va a quedar ahí igual, no se puede tocar el uniforme porque está apagado. Entonces, es como, a mí me gustaría, la idea mía sería hacer la Liga Argentina que salga como la inglesa que sale semi-licenciada, cosa que ahí metemos la mano nosotros, ¿me entiendes? Sí, es una buena idea. A mí me sorprende, te lo digo, me sorprende la cantidad de gente. Es decir, yo siempre publico tu parche hace, no sé, como 3 años, más de 3 años. Sí, 3 años. Y me sorprende año a año cómo más cantidad de gente se va sumando. Sí, increíble, es bastante, ¿no? Increíble. No, sí, pero cambia mucho, digo, se ve muy tangible la diferencia. Y bueno, y gracias a vos, ¿no? Así que... No, gracias a que la gente... A mí me parece que este último cambio en el firmware, que hace que vos puedas copiar todo de una vez, hace que sea mucho más fácil, que aún si alguien que no es experto va a un amigo con un pendrive y en 5 minutos te dejó el juego andando. Eso me parece que también está bueno. Sí, porque antes... chica. Sí, para... Mira... Era un esfuerzo. Bueno, ahora yo estoy luchando con... Lo último que me falta es poner todas las canciones. No tengo
las canciones de Thor, porque ahí en el blog que la subieron había que descomprimirlo de a uno, que el power, qué sé yo, en medio que me cansé y lo dejé por la mitad. Pero es lo único que me falta para terminar de customizar mi juego, pero lo tengo impecable. No, pero si, mira, te digo la verdad, yo sé que, bueno, imparcial no puedo ser porque lo hago yo, pero te digo, al terminar el juego de editarlo todo, es otro juego, ¿no? Sí, es otro juego, no tiene punto de comparación. Sí, o sea, el juego en sí se mueve bien, pero no es lo mismo jugar con equipo X que jugar con tu equipo. No, es el día y la noche. Aparte conoces a los jugadores. A nosotros con mi primo hacíamos siempre una cosa que era jugar el partido que se iba a jugar ese día. Ah, sí, para ver el resultado, todo, ¿no? Sí, era divertido eso. No. Jugar el que se iba a jugar ese día. Está muy bueno eso. Pero bueno, te digo algo. Bueno, Te agradezco por dejarme llamarte, ¿no? Y molestarte. Los viajes son cansados. No, ahora tengo que bajar a cenar. Ese es el único apuro, que si no me pierdo a la delegación con la que venimos. Pero nos estaremos viendo en CES y tenemos que inventar alguna cosa antes de CES. Hay algo antes de CES. Antes del E3. Uy, antes del E3, bueno, estoy quemado. Antes del E3 tenemos que hacer algo. Porque a mí me gusta mucho lo que va a hacer, ayudar a la gente. Me parece que el mundo de los videojuegos también puede ayudar. Así que antes de E3 vamos a ver si organizamos y preparamos alguna sorpresita que siempre tenemos ahí a mano. Dale, Frito, un abrazo. Un abrazo, hermano, y gracias por todo. No, gracias a vos.